Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito En Línea con el 30G La Rinconada, a través de 30G TV, tu canal de información hípica en Internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, una presentación de las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra información disponible solo para La Rinconada a partir de las 9 de la mañana. La 0900-3399, la única que ofrece cuatro fijos, cuatro mantequillas en tan solo un minuto. Usted puede llamar desde cualquier CAN TV, puede hacerlo desde Movistar y puede hacerlo desde Digitel. La llamada dura un minuto y por ende la 933.99 sigue siendo la opción más económica en el mercado de información hípica en Venezuela. 0930-80 es nuestra línea de información general. Ahí está el boletín de marcas y fijos en un máximo de 4 minutos de grabación, que incluye, si usted llama desde un celular, la posibilidad de obtener el combo 900. El combo 900 funciona cuando usted llama desde un celular Movistar o Digitel a la 93080 y escucha el boletín completo. Entonces usted recibe posteriormente dos mensajes en su celular con dos confirmaciones nuestras sin que usted tenga que volver a marcar, comprar o buscar absolutamente nada. Así de sencillo y fácil funciona el combo 900 de Quorum Telecom. Nuestra mensajería de texto es la 3399, que se activa a partir de las 9 de la mañana para La Rinconada con un solo mensaje, una sola etiqueta, la palabra marcas. Usted envíe la palabra marcas de su teléfono celular, bien sea Movistar o Digitel, marcas a la 3399 y va a obtener 6 informaciones en un mismo mensaje. ¿Por qué? Porque usted va a recibir nuestras morochas, que son las marcas, va a recibir los fijos, el pote, el chisme, el disparo y los datos de Lucho. Son 6 informaciones en una que usted recibe con solo enviar la palabra marcas a la 3399. Es una mantequilla que solamente le puede ofrecer el código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Bienvenidos pues a este espacio de hoy, 3 de septiembre. Es el segundo día de la gala hípica. Ayer se disputaron las pruebas selectivas correspondientes a los caballos de Valencia. Se disputó la Copa Antonio Sano, ganada por King Angelus, como era de esperarse. Luego ganó Interestelar la Copa Luis Cabrera Humérez, para yeguas que vinieron desde el hipódromo de Valencia. Y además de eso, se disputó el clásico a sprinters para yeguas con triunfo sorpresivo para la potranca Docoreña sobre la otra potranca, otra de las potrancas, como fue Lelamuti, que llegó en el segundo lugar. Y en el clásico invitacional del Caribe, que era la prueba más importante, y en el homenaje a don César Cachazo, pues don César ganó su carrera con My Training Mate, superando al potro El Cubita, que llegó segundo. Me parece que la carrera del Cubita es muy buena. Y el tercer puesto fue para Gran Will, que atropelló bastante tarde. Esa fue, en resumen, la primera jornada de la gala hípica, que hoy tendrá la disputa en la sexta carrera del clásico internacional, entre comillas, Sprinters, en este caso para ejemplares de 3 o más años. Luego, a la altura de la tercera válida, el clásico internacional Cruz del Ávila, grado 1, para yeguas de 3 o más años. Y finalmente, en la quinta válida, el clásico internacional Propietarios La Rinconada, grado 1, en 2.000 metros, para ejemplares de 3 o más años, carrera donde correrán apenas 4 ejemplares. Un amigo, no lo voy a nombrar porque no viene al caso, pero un amigo me llamaba la atención acerca de una foto que se publicó en las redes sociales donde se veía que la tribuna de propietarios estaba, no voy a decir vacía, pero no tenía una afluencia de público como la que se supone debería tener un evento como la Gala Hípica de Caracas. Y se notaba en la foto que me mostraron una cantidad de mesas vacías. Y yo pienso que esto es producto del poco atractivo de las carreras de caballos hoy en día, amén de
un tema de inseguridad que hace que mucha gente, o que hizo que mucha gente se alejara del hipódromo La Rinconada. Hay mucha gente que simplemente prefiere no regresar al óvalo de coche por temor a sufrir los embates de la delincuencia. Pero lo cierto del caso es que la afluencia de público, lo que vimos también a través de la transmisión de INH Televisión, pues bueno, es la afluencia de un día normal de carreras, no despertó tanto revuelo ni atractivo esta primera jornada. Y pienso que a diferencia de ello, la jornada de hoy domingo sí debe llevar más público al hipódromo porque se van a disputar las carreras más importantes, entre ellas el clásico Propietarios La Rinconada, que fíjense ustedes va a su edición número 18. Parece mentira que ya hemos llegado a 18 ediciones del clásico Propietarios La Rinconada, lo cual quiere decir que esta idea gestada en Venezuela por, entre otros, el doctor Albarrán, trascendió en el tiempo, se mantuvo, se mantiene y ojalá se siga manteniendo en un futuro, si es que de aquí a un futuro, pues el espectáculo hípico continúa, porque estamos en una situación donde la industria hípica venezolana está seriamente amenazada. Muy bueno este hecho, ¿verdad?, de que la gala hípica se mantenga y que estas pruebas se mantienen en el tiempo. Ojalá, es el deseo como hípico de que esto vuelva a ocurrir en el sentido de que vuelva a ser un evento internacional de verdad y no lo que estamos viviendo hoy en día. Bueno, dicho esto y deseándoles todo el éxito del mundo en sus jugadas, vamos con la información de ejemplares retirados, que es la siguiente al momento de grabar el espacio para ustedes. Revisen, por favor, en su centro hípico de confianza la información actualizada. En la primera, no corre Special Gold, número 9. Luego, en la quinta, no corre The Lion, número 2. En la primera válida, que es la séptima carrera, Queen Carmen T está retirada en la primera válida para el juego de 5 y 6, mientras que en la cuarta válida no corre Linda Yer el 4 y Colmy número 6, 4 y 6 retiradas en la cuarta válida, para que en la quinta válida cierre la lista de retirados el Potro Manchaf, ganador del clásico República Bolivariana de Venezuela, que lamentablemente no pudo llegar a la carrera, fue retirado el caballo Manchaf, de tal manera que va a correr apenas 4 en el clásico Propietario de La Rinconada. Entramos en el pronóstico. Las carreras comienzan hoy un poquito más temprano, 12 y cuarto de la tarde. Hay 12 competencias y me imagino que también por los actos de las carreras importantes, específicamente del clásico Sprinters, del clásico Cruz del Ávila y el Propietario de La Rinconada, me imagino que esto motiva a que las carreras comiencen más temprano. Sin embargo, ustedes se darán cuenta, ¿verdad?, de que las carreras van a comenzar más temprano, pero que la misma sinvergüenzura de todos los sábados y todos los domingos se va a mantener en cuanto a la prolongada espera para la primera válida del 5 y 6, cosa que yo definitivamente jamás, nunca en mi vida voy a justificar, porque si la gente quiere sellar, la gente lo va a hacer en el momento en que le toca sellar. Antes, y voy a poner este ejemplo pequeñito antes de ir con el pronóstico, cuando existían los sellados del 5 y 6 en toda Venezuela, la gente hacía el esfuerzo por llegar a la hora y sellar su cuadro. Ahora no, ahora la gente está tan sinvergüenzada que entonces ponen una antesala tediosa para supuestamente incentivar a que la gente vaya a sellar sus cuadros de 5 y 6, y usted va para un centro hípico y se da cuenta que no hay nadie haciendo cola, no hay nadie sellando, no hay nadie pendiente de eso, porque el que va a sellar selló temprano y ya. Y además que hoy en día es un proceso mucho más rápido. Entonces, de nada sirve al final que empiecen las carreras a las 2 y 15 si vamos a tener el mismo retraso de siempre en la primera válida. Retraso que en vez de quitarse su careta y programar la carrera unos 20 minutos después, no, ellos siguen programando la carrera una hora y dando la partida 20 minutos o 30 minutos después. Una sinvergüenzura, una falta de ética, una falta de consideración con todo el conglomerado hípico que lamentablemente se mantiene como una pésima costumbre en esta administración hípica actual.
El disparo de la primera va a estar entre Gran Paulina, una potranca que viene de correr bien contra Gran Escarlata. Esa carrera en particular fue bastante fuerte, el lote fue bastante fuerte y ella no deslució llegando en el cuarto puesto. La de Caro número 5 viene de correr bien contra Docoreña. Bueno, Docoreña ganó ayer el clásico Sprinter de Yeguas. Y My Three Princess número 6, que viene de medirse contra Gran Vanessa, que por cierto me decepcionó mucho la carrera de la yegua y me pareció, perdón, en el momento que algo le pasó, pues esta yegua brincó bien y después se quedó y el jinete la dejó demasiado lejos. No sé si fue equivocación del jinete o que la yegua sencillamente le pasó algo. Ya se sabrá. Nuestra fórmula entonces en la primera con los números 1, 5 y 6, una de ellas 3 defiende el disparo de la 3399, que recuerden está enviando la palabra marcas. Usted envía la palabra marcas y obtiene toda la información, incluyendo, por supuesto, el disparo. La segunda carrera de aprendices, bueno, hablando de las carreras de aprendices, la inexperiencia le pasó factura ayer a esta yegua Gran Gladys en la tercera valía para el 5 y 6. Bueno, vean el video, son muchachos que definitivamente varios de ellos están bastante crudos y les falta mucho, mucho, mucho por aprender. Por eso es que uno no debe meterse en estas carreras y uno debe mantenerse al margen en la medida de lo posible de estas competencias. Yo voy a indicar a Exuberante porque viene de un buen segundo detrás de Signature en una carrera de este mismo tipo de aprendices. Voy a indicar el 8 Miss Elegancia, que es una de las más rápidas de la carrera y puede intentar la sprintada, son apenas 1100 metros. Y voy a indicar a Gracia número 9, que viene de correr bien, aunque esa carrera de Gracia fue hace mucho tiempo, es una yegua que reaparece, pero reaparece en una cuadra muy efectiva en este tipo de ejemplares. 4, 8, 9 en la segunda. En la tercera, vamos a indicar a Black Jack número 4, una yegua que reaparece y va a estrenar cuadra. Black Jack es una yegua que siempre se midió con buenas corredoras y muy superiores, quise decir, a este lote en comparación, por supuesto. La tordilla White Sensations no se puede marginar, es una yegua muy veloz, una yegua que se defiende muy bien en estos tiros cortos y tampoco podemos dejar por fuera a D-Jab, una yegua que viene de correr también con yeguas superiores, reaparece y de hecho vienen de correr juntas Black Jack y D-Jab. Black Jack llegó sexta y D-Jab llegó cuarta en una carrera que ganó Guaramía. Estamos hablando de una prueba del 24 de junio, es decir, hace poco más de 2 meses. 4, 5 y 6 en la tercera. No olviden que nuestra información está en la mensajería de texto 3399 con un solo mensaje, la palabra marcas, 6 informaciones en una. Las marcas, los fijos, el pote, el chisme, el disparo y los datos de Lucho son 6 informaciones que usted recibe con solo enviar un mensaje a la 3399 con la palabra marcas. No deje de hacerlo porque tiene mucha información de utilidad para sábado y para domingo. Marcas a la 3399, el código de las mantequillas del 30G. La cuarta prueba es una competencia de reclamo para debutantes o no ganadores. Vamos a indicar acá a el 5, señor mayor. Un caballo del cual se dice que está listo para ganar. Vamos a indicar a Dinamita Black, caballo que en este lote tiene un buen segundo. Y el 8 Refinado, un caballo que tiene poco peso físico, pero que no lo ha hecho mal. Es un caballo que viene de tres cuartos lugares y mal que bien puede decir en un lote como este. Nuestra fórmula 5, 6 y 8 en la cuarta. La quinta es una carrera pareja, caballos ganadores de dos. Vamos a indicar a Concentrado. Va a agradecer, por supuesto, nuevamente el descargo de 6 kilos que le prodiga María Alejandra Prusual. Mister Eleguá número 8, que viene de un buen segundo detrás de Tis Hero, quedando de turno. Y Big Anthony número 10, ganador de dos carreras en fila. El caballo que, sin duda alguna, siendo un ganador de cuatro y corriendo en este lote de ganadores de dos, pues es indescartable. 7, 8, 10 en la quinta y Blue Monkey número 5, con repetir su carrera anterior, debería ganar este clásico Sprinters, patrocinado por esta empresa de apuestas al estilo de oficina,
que, bueno, fíjense ustedes, de la nada salió esta empresa, inició operaciones apenas la semana pasada y ya están patrocinando el clásico Sprinter. Quiere decir a todas luces que esta empresa es propiedad de la gente que maneja el hipódromo La Rinconada, el hipódromo de Valencia y la administración hípica en Venezuela. Esto está más claro que el agua. Blue Monkey debería ser el ganador de la prueba, va a defender la fija de las Novalias, el dato del perrito. Insisto que con apenas repetir su carrera más reciente, este caballo no tiene por qué perder en este lote y luce como la fija más clara del día, el 5 Blue Monkey en la sexta del programa. Vamos a hacer la pausa respectiva y al regreso venimos con el análisis del 5 y 6 Nacional y Lucho Salitre, aquí en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en Internet. No se vayan. Para ganar en La Rinconada, envía la palabra marcas al código 3399 desde tu teléfono celular a partir de las 9 de la mañana. Toda la información del día en un solo mensaje. Marcas, fijos, pote, chisme, disparo y lucho. Con solo enviar la palabra marcas al código 3399. Ahora es mucho más fácil ganar con el código ganador 3399 de las mantequillas del 30G. Bienvenidos, mis amigos, a la segunda parte de su programa en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en Internet. Recuerden nuestros puntos de contacto en las diferentes redes sociales. Nuestra cuenta en Twitter, arroba código 3399, es la cuenta de Twitter dedicada al pronóstico hípico de las carreras en Venezuela. Código 3399 es nuestra cuenta en Twitter. Nuestra página pública de Facebook aparece aquí en pantalla, Ramón Brito entre paréntesis el 30G. Recuerden que es una página pública y que no tienen que hacer ningún tipo de solicitud, simplemente ubicar esta página en el buscador del Facebook y una vez que la encuentren le dan clic al botón de me gusta. El canal de YouTube es Ramón 30G y se pueden suscribir para que reciban el enlace al programa cada vez que lo subimos a esta red social y de hecho, lo pueden ver entonces en su dispositivo antes de que se publique en la página de internet. Siempre es un gusto, un placer y un honor compartir con todos ustedes en las diferentes redes sociales. Entramos en materia de 5 y 6, un 5 y 6 bastante parejo que arranca con una prueba para potrancas tresañeras, debutantes o no ganadoras en 1300 metros. Voy a indicar a Money Victory número 7. El debut de esta pupila del Estusigar, entrenada por Ney García. Fue bastante bueno, llegó cuarta por el 3, ahora parte por un mejor puesto y me parece una yegua muy peligrosa en este grupo. Olympic Queen ha mejorado paulatinamente, parte por fuera a manera de sorpresa, una yegua interesante. Estén pendientes los que juegan tabla fija, estén pendientes de esta Olympic Queen. Y un dato atrasado que es Doña Galinda, yo les decía. Cuando este yegua corrió el 20 de agosto en la carrera donde ganó el pote de la 3399, que era mi inspiración, yo le decía, mi inspiración, si la carrera es normal, no pierde. ¿Verdad? Porque era una yegua que tenía, había escoltado a la de Horacio y estaba corriendo no figuradora. Con todo y eso, mucha gente jugó esta yegua, vean ustedes el dividendo, mucha gente jugó esta yegua, le hicieron gran favorita a última hora. Con todo y que estaban corriendo con una yegua que no podía perder si la carrera era normal, como en efecto ocurrió y mi inspiración ganó. Pero esta Doña Galinda no lo hizo mal, de hecho llegó cuarta y me da la impresión de que la tienen lista para ganar y ahora en vez de partir por el uno, parte por fuera. Entonces esta yegua es sumamente peligrosa y como no es favorita a pie de página en ninguna publicación, entonces esta yegua es todavía más peligrosa porque como siempre les he dicho, hay cuadras que trabajan con estas informaciones. Entonces, cuando dicen somos favoritos, no vamos para ningún lado. 7, 11 y 12. El énfasis del 12, pues más claro que el agua. Segunda válida, lote de reclamo para yeguas debutantes o no ganadoras. Vamos a indicar a Roraima Princess número 2. No debe ser una yegua muy interesante a futuro, que la están poniendo en reclamo para el debut. Pero es una yegua que anda bien y el lote tampoco es gran cosa. Luce Karina Mía número 4 con repetir su penúltima o antepenúltima competencias. Esta yegua Karina Mía debería estar decidiendo. Y otra yegua con chance es Sophie número 9, una yegua bastante discreta, pero que tiene carreras viejas que la acreditan. Mucho cuidado con esta de Fernando Parilli.
2-4-9, 2-4-9 en la segunda del 5 y 6. Llegamos al clásico internacional, entre comillas, Cruz del Ávila, grado 1, una prueba que tiene 30 millones de bolívares en premios, lo que se traduce a algo así, vamos a sacar la cuenta, a 17 mil, ¿verdad? Agarramos 30 millones y lo dividimos entre 17 mil. Y estamos hablando de una carrera de $1,764 en premio. Que usamos la tasa DICOM, que son 11 mil bolívares por dólar. Bueno, 30 millones entre 11 mil. Estamos hablando de una carrera de $2,727 en premio. Por eso estamos a años luz de que podamos tener eventos internacionales nuevamente en la Rinconada. Este clásico en 1900 metros, voy a indicar tres yeguas que son Black Widow número 4, siempre y cuando la corran como debe ser. Esta yegua no es sprinter ni nada por el estilo. Recuerden aquella tristemente célebre carrera en la Copa Starship Miss. Vamos a indicar a la de Mercedes número 7, ahora sin Princesa Sofía. Esta yegua, por supuesto, es hueso duro de roer. Y Lara número 8, una yegua que ha tenido una campaña sencillamente admirable. Es una yegua que no ha bajado al segundo lugar en 8 presentaciones. Va por primera vez a 4 codos. Va a una especie de prueba de fuego, pero es una buena corredora esta yegua pequeñita, pero rendidora, nieta de Velcro Fly. 4-7-8, nuestra fórmula en la tercera del 5 y 6, clásico Cruz del Ávila. Les recuerdo, mis amigos, nuestra información a partir de las 9 de la mañana, enviando un mensaje de texto con la palabra marcas. 3399 es nuestro código, la palabra es marcas. Un solo mensaje, usted va a recibir 6 informaciones en una, porque le llegan las marcas, los fijos, el pote, el chisme, el disparo y los datos de Lucho. Son 6 informaciones en un solo mensaje. Recuerden, la palabra es marcas. A la 3399, a partir de las 9 de la mañana, únicamente para la Rinconada. Marcas al código 3399. Aprovecho para recordarles la nueva tarifa del plan VIP a partir de la próxima semana. Estamos hablando de apenas 5 mil bolívares semanales. Es una tarifa todavía bastante solidaria. Para el plan VIP no hay plan mensual, solamente un plan semanal de 5 mil bolívares para la afiliación a nuestra suscripción, el plan VIP. Para más información pueden consultar nuestra página de internet ramon30g.wordpress.com, a través de las redes sociales o nuestro celular 0414-299-2963, plan VIP de las mantequillas del 30G. Cuarta válida, carrera para yeguas ganadoras de una, retirada Linda Yer, retirada Call Me, números 4 y 6. Esta es una carrera donde vamos a indicar a Gladys Karina, número 7, una yegua que siempre corre bien, y estos animales en algún momento cristalizan de tal manera que no nos vamos a caer con Gladys Karina. El 8 Red Sky, una yegua que mejoró de 24 cuerpos a 4, de 4 a 2. Esta yegua es peligrosa en este tiro de 1400 metros. Y la famosa Kasparian, una yegua que en su penúltima carrera dejó infinitas dudas y en su última carrera pues le tocó un puesto bastante incómodo y al final tuvo que pagar tributo al esfuerzo que hizo para recuperarse una mala partida. Ahora parte por el 14 en vez de por el 1. 7, 8 y 11 en la cuarta del 5 y 6. Llegamos al clásico propietarios La Rinconada, una carrera donde al correr 4 pues no nos queda de otra, vamos a indicar la línea en este 5 y 6, y la línea va a ser el hijo de Scat Daddy, Panzer Barcelona. ¿Por qué Panzer Barcelona? Porque esta va a ser una carrera donde si este caballo Panzer Barcelona lo corren como debe ser, porque este caballo no es velocista, este caballo no corre en punta, este caballo se han equivocado una y otra y otra y otra vez con él, porque se han puesto a correrlo montado, y es un caballo cuyas mejores carreras siempre fueron viniendo de atrás. En este lote de 4 animales, él va a tener la oportunidad de correr cuarto. ¿Por qué? Porque pienso que la tordilla está aligerada, va a salir a buscar la carrera. Manchester es un caballo con velocidad natural
y Sensational Money es un caballo rápido. Entonces, en teoría, este muchacho Capriles debería dejar este caballo cuarto y último, obviamente cerca porque no se puede dar ventaja en un lote de cuatro caballos, pero si este caballo Panzer Barcelona, o si a este caballo Panzer Barcelona se le presenta la carrera como la estamos visualizando, con los otros tres caballos buscando la punta, peleando temprano, y él se queda tranquilo y corre 1.000 metros tranquilo, al final no lo van a detener. Porque este es un tremendo caballo, este es un caballo ganador clásico, este es un caballo ganador del clásico presidente de la República, grado 1, entre otras grandes carreras que ha ganado. Y a mí me parece que Panzer Barcelona es tan bueno o mejor que los rivales que enfrenta el día de hoy. De tal manera que me voy a quedar con Panzer Barcelona para ganar el clásico Propietarios La Rinconada. Bueno, recuerden la información de Lucho. En la palabra marcas incluye los datos de Lucho Salitre. Entonces usted está informado. ¿Por qué? Porque tiene los caballos que nos gustan y tiene los caballos que no hay que jugar, que son los datos de este tercio. Marca sala 3399 y está toda la información, incluyendo la de Lucho Salitre. Dime, Lucho. Bueno, bien, mientras no gane el dato tuyo del programa, estamos bien. Y ayer te antojaste una yegua que yo al final dije, bueno, sí, tiene chance, de repente, se han visto casos, y resulta que nada que ver, pues. Así es que me alegro por ti. Cuéntame, Lucho. Me suena, ¿dónde corre esa? Ya va. Ah, aquí está, Magia Clásica. Bueno, mira, tiene chance, debutó bien, llegó tercera por el 1. Eso sí, reaparece, es lo único que le veo en contra, ¿no? Jugaste porque no está en mis marcas, ¿ok? No, 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 no está en mis marcas. Yo di el 7, el 11 y el 12. Dicen que el 12 que ya ganó, pero. No, 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 yo no la di en tres marcas. No te estoy diciendo que no tiene chance, sino que es como ayer. Ayer te dije, bueno, Fabi Lady, bueno, sí, de repente Fabi Lady puede sorprender. Tiene chance, pero jugaste porque no está en tres marcas. No ganó. Aquí te voy a decir lo mismo. Esta yegua tiene chance. Corrió bien, debutó bien, etcétera, etcétera, pero jugaste porque no está en mis tres marcas. Ah, eso, menos mal que me acordaste, la semana que viene creo que no vamos a tener programa, ¿viste? Sí, porque creo que tengo un compromiso fuera de la ciudad y no voy a hacer, creo que no voy a hacer programa la semana que viene. De todas maneras, está pendiente, ¿no? Claro, yo te aviso, si hay programa, yo te aviso. Ah, no, información sí, claro, no, 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 la información de la 3399, eso no se detiene nunca. Llueva, truene, relampaguee o tiemble. Sí, está pendiente, yo te llamo y te confirmo. Si hay programa, te llamo para confirmar. Suerte, Lucho. Dale, pues, ok. No más que Lucho me preguntó por la semana que viene. La semana que viene muy posiblemente no estemos al aire con el programa, pero sí, obviamente, nuestros servicios de información van a estar funcionando con toda normalidad. Lo que es muy probable es que no tengamos programa porque tenemos en agenda un compromiso fuera de la ciudad y es muy posible que no podamos hacer el programa. Bueno, sexta válida para el 5 y 6, carrera de avispados, última, perdedores, 1.500 metros, aquí puede pasar cualquier cosa. Estén pendientes de las tablitas fijas porque, insisto, es una carrera de avispados y de repente el gran favorito, que va a estar en nuestra fórmula, por supuesto, pero de repente a este caballo le pasa algo y se pierde irremediablemente. Se han visto casos, carrera de avispados. La tripocha de este servidor en una carrera
totalmente abierta, les participo. Esta es una carrera bien complicada, la última. Mi tripocha tiene al 1 Demon Storm, a pesar del puesto de partida, es un caballo que lo viene haciendo bien en carreras de reclamo. Regresa al lote de perdedores, pero va bien montado. Lo único malo es el puesto 1 en 1500 metros. El 4 Blue Heart, un caballo que su última carrera es así como un billete de 32.75, más o menos así. No le tomen en cuenta la última carrera Blue Heart. Y el favorito Prince Lenin, que no lo podemos dejar por fuera, a pesar de que es un caballo que tiene muchísimo tiempo sin correr, a pesar de que es un caballo con muchos problemas, pero es un caballo de buen papel, es un caballo que lo tienen listo para regresar ganando, y no les extrañe que así sea. Aunque reaparecer con tanto tiempo sin correr en un tiro tan exigente como este, pues eso atenta contra el chance de Prince Leña. Sin embargo, no lo vamos a marginar. 1, 4, 8, nuestra información en la última del programa. No olviden entonces que en la palabra marcas está toda la información del día, las marcas, los fijos, el pote, el chisme, el disparo y lucho. Son seis informaciones en una. No olviden a partir de las 9 de la mañana enviar la palabra marcas al código ganador 3399. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Nuestra invitación será entonces para el sábado 16 y domingo 17, porque el 9 y el 10 posiblemente no tengamos programa, pero en todo caso, pues si hay algún cambio de planes, estaremos al aire. Pero en principio, en la semana que viene no vamos a estar al aire, pero recuerden que nuestros servicios de información nunca, nunca, pero nunca descansan. Siempre vamos a estar activos para ustedes en el código 3399. Los quiero mucho, los quiero de gratis. Fuerte abrazo para todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, que tengan todo el éxito del mundo en sus jugadas. Será hasta dentro de un par de semanas aquí en línea con el 30G a través de 30GTV. Tu canal de información hípica en Internet. Feliz domingo para todos.